le arrastraron por las escaleras para quitarle todas sus pertenencias. Eran las 10 en punto de la noche en la calle Los Nogales, San Isidro. Una noche aparentemente tranquila. La víctima desciende de un taxi con su mochila y maleta. De pronto, una motocicleta frena intempestivamente. Uno de los delincuentes baja con arma en mano. Va directamente hacia su víctima, quien intenta proteger sus pertenencias. Sin embargo, él usa su fuerza y la arrastra por las escaleras, para así lograr quitarle sus objetos de valor. Fueron en cuestión de segundos los que estos delincuentes aprovecharon para robarle a su víctima. La persona, quien recién bajaba del taxi, aprovechó para subir por las escaleras. Aquí fue interceptada por estos sujetos, quienes utilizaron un arma de fuego para despojarle de todas sus pertenencias. Todo esto fue captado por las cámaras de seguridad. Finalmente, estos sujetos lograron huir hacia la avenida Jorge Basadre. La señora bajó al frente, ha cruzado y acá lo agarró en la escalera. Ya. Y los delincuentes han esperado ahí en la esquina. ¿Tenía arma o no el delincuente? Sí, era un arma plateada. ¿Un arma? Plateada. Ya. Porque él, cuando baja de la moto, le arranca y la saca. ¡Fuah! La saca. Y la apunta arriba nomás. Tras lograr su cometido, este delincuente huye del lugar, apuntando con su arma hacia arriba. Finalmente se sube a la motocicleta con la mochila robada, donde su cómplice lo esperaba. Un testigo sale corriendo del edificio para socorrer a la víctima, pero es muy tarde. Los malhechores han huido. La agraviada sería una mujer de nacionalidad argentina, quien apenas llegaba del aeropuerto cuando fue sorprendida por los zampones. Eso, la señora que sufrió el agravio, ella es visita nomás. Sí, es de nacionalidad, es argentina, ¿no? Y ahí es visita, entonces, no. Y no sé si ha salido, lo ha llevado el señor en su carro, porque ellos salen, ¿no? Desde distintos ángulos, las cámaras de seguridad registraron la forma en la que actuaron estos delincuentes. Las imágenes ya se encuentran en manos de la policía y servirá para identificar y dar con su captura. La comisaría de Orrantía del Mar ya investiga el caso.